azúcar, yerba, harina, aceites. Y son commodities, es muy probable que tenga algún impacto el movimiento del dólar. Estamos pendientes de qué es lo que ocurre, pero bueno, sí, todo lo que sea commodity, digamos, aceite, harina, azúcar, yerba, que son productos que la familia consume cotidianamente, es muy probable que reciban alguna clase de aumento. El argentino, sobre todo en los últimos tiempos, está acostumbrado a la inflación en sí, pero a veces la marca es un puntito dos. Cuando de repente hay una disparada descomunal, ¿también podría ser descomunal la remarcación de precios? Bueno, eso ya es dependiendo de cada empresa. Nosotros obviamente somos tercerizadores, digamos, dependemos de lo que piense la empresa fabricante, de lo que va a trasladar o no. Ellos sabrán sus costos, nosotros tenemos los nuestros, pero bueno, como te decía antes, tratamos de que el impacto sea lo menor posible. Me decías que ya recibieron listas, y en ese sentido, listas con remarcación, o ¿cómo es la comunicación entre los grandes proveedores, teniendo en cuenta que todos estamos pendientes, también los empresarios, también los intermediarios? Sí, a ver, estar recibiendo listas es lógico, porque en un contexto como el actual es constante. Listas remarcadas, estamos hablando. Sí, listas con cambios de precio, digamos, la mayoría son para arriba, hay muchos que son para abajo, hay mucho de discontinuación. ¿Del orden de cuánto, qué porcentaje pelos de para arriba? Hoy en día no te sabría decir, porque es también un poco la negociación a la cual se puede llevar adelante, de que vienen con un aumento y bueno, después está el poder de negociación de nosotros los mayoristas de poder trasladar lo mínimo indispensable. Recién revisábamos el sistema que ustedes tienen para quienes vienen a comprar. Es importante aclarar, ya en su momento, en momentos de crisis siempre se apela a alternativas, y los supermercados, los hipermercados, los mayoristas son una alternativa. Se han convertido ya en una alternativa para el consumidor medio, para la familia que aprovecha comprar un poquito más de cantidad y hacer un buen precio. ¿De cuánto puede llegar a ser la rebaja en términos generales? Comparado con una gran superficie, estamos hablando, dependiendo de la categoría, de la promoción, ¿no? Hay varias cosas, de entre 30 y 60 puntos de diferencia con una gran superficie. También tiene mucho que ver las promociones. Nosotros tenemos promociones con bancos, con otras tarjetas que dan otra clase de descuentos. Puede llegar a haber otra diferencia un poco más grande, como puede haber más chica, porque bueno, ellos también tienen sus promociones, ¿no? Si tuviéramos que definirlo, hoy se vive incertidumbre. Y sí. Sí, la realidad es que sí, lamentablemente nos estamos acostumbrando, pero bueno, está mal que nos acostumbremos, pero es la realidad. ¿Qué hay del pacto de caballeros? Digo, ese que en su momento firmó, entre comillas, o acordó Macri con los empresarios, muchos de ellos alimenticios, independientemente de que no los involucre de manera directa, sí de manera indirecta. ¿Hay alguna inquietud respecto de esas áreas, de esos rubros? No, a ver, el pacto que se firmó en un contexto particular. Creo que hoy estamos hablando de un contexto diferente. No estoy al tanto de cuál es el pacto ni los pormenores. Bueno, básicamente, pero los precios cuidados, los precios estos de referencia, también de algún modo están atados a los valores del dólar, ¿no? Sí, nosotros en esta ocasión no estuvimos en precios cuidados. La realidad es que pudimos hacer un esfuerzo un poco más importante y colocar los precios por debajo de los precios cuidados, lo cual es lógico porque eso estaba orientado hacia las grandes superficies, no a los mayoristas. Y como te decía, al haber entre 30 y 60 puntos, el ingresar en precios cuidados nos iba a hacer elevar los precios. No es la idea de Maxi Consumo, bajo ningún punto de vista, sacar más de lo que corresponde. Claro. Digamos, nosotros tenemos nuestro margen y queremos trabajar con eso y no aprovechar una situación particular como la que es hoy, porque sabemos que si no cuidamos el mercado va a ser muy difícil sacarlo adelante. Hay que esperar. Bueno, la última. ¿Acusaron el impacto en estos dos días? ¿Más gente tratando de hacer stock, si es que pueden? No, la verdad que hubo algo más de gente, pero la realidad es que no hay dinero. Entonces, es muy difícil para una familia salir corriendo a estoquearse cuando estamos casi a mediados de mes. Y con una incertidumbre como la de ahora, la gente viene y lleva para el día o para los dos días. El supermercadista le pasa algo muy similar. Trata de entender hacia dónde va todo, pero bueno, este clima enrarece cada vez más la actualidad. Muchas gracias.